Hola, buen día. Soy Andrés Martínez, candidato de Esquerra de Castelló a la alcaldía de Castellón. Nuestra apuesta es clara y decidida. Por un lado, la lucha contra la lacra del desempleo, donde se hace inasumible e inaceptable una tasa de paro en nuestra ciudad del 25%, condenando a más de 20.000 trabajadoras y trabajadores a largos periodos de inactividad, en muchos casos sin ningún tipo de ingreso económico y sin la posibilidad de realizar un proyecto de vida a corto y a medio plazo. Ante la inacción del PP en este sentido, nuestro objetivo será promover políticas activas y aquellos mecanismos que vengan a favorecer el fomento y la creación del empleo. Tenemos proyecto político, un proyecto de izquierdas, tenemos programa de transformación social, tenemos un modelo de ciudad y de sociedad y aspiramos a ser la voz de la izquierda, la voz de la clase trabajadora, la voz de aquellas ciudadanas y ciudadanos que más están sufriendo los recortes del Partido Popular a todos los niveles, como bien son las paradas, los parados, las desahuciadas y desahuciados y los sectores más desfavorecidos por esta crisis económica. Desde aquí queremos lanzar un llamamiento a todas las organizaciones sociales, movimientos sociales y políticos de la izquierda y a todas aquellas agrupaciones ciudadanas que concurrirán a las próximas elecciones municipales a que se unan a esta coalición, con el objetivo de paliar todas las políticas de recortes sociales, civiles y políticos llevadas a cabo por el PP, introduciendo en el intento de Castellón unas políticas de izquierda tan y tan necesarias en este momento. Muy buenos días, mi nombre es Ernesto Domènech, candidato de Esquerra de Castelló, PSVERS. Nuestro partido propone trabajar por la transparencia, crear una ciudad verde, aumentar la dotación de los servicios de limpieza, crear espacios deportivos gratuitos y al aire libre, trabajar por la igualdad y el civismo en la ciudad y otros muchos aspectos que harán que la vida del ciudadano sea mucho mejor. No lo dude, la Esquerra de Castelló. Com a representant d'Esquerra Republicana del País Valencià, la candidatura d'Esquerra de Castelló a les eleccions municipals per a aquesta ciutat, volia transmetre un parell d'idees. Primerament dir-vos que som un partit que enguany estem celebrant el 84è aniversari, tenim experiència, per tant, i també volíem dir-vos que aportem a la candidatura. Aportem la falta de complexos i la falta també d'hipoteques, en cap sentit. Aportem honestedat, cap càrrec en l'exercici públic ha estat tacat per cap cas de corrupció. Aportem una visió i un projecte pel País Valencià, sense complexos. Els valencians serem allò que decidim ser i també la gent de Castelló. La nostra estima a la terra i la seva cultura és una altra aportació que de ben segur farem a la candidatura de l'Esquerra de Castelló i aportarem també treball amb la gent, al carrer i el nostre projecte vol ser integrador de Castelló i la seva comarca. La gent que ens ha governat durant els últims 24 anys són fills ideològics o en alguns casos biològics dels qui es van aprofitar de la dictadura franquista i ara ho estem pagant. I estem així per fer que això acabi, per donar la veu al poble de Castelló. Queremos iniciar juntos el camino de unidad de la izquierda sobre unas bases republicanas. Consideramos que solo con esa perspectiva se puede asegurar la recuperación de la seña de identidad de la izquierda y garantizar la defensa de los intereses de la mayoría social frente al régimen de la oligarquía. Consideramos que esa tarea no admite más retrasos y exige que los republicanos participen en todas las luchas políticas y trabajen por llevar su propuesta de regeneración democrática a las instituciones. A los republicanos nos honra tener la dignidad y valentía de reclamar un sistema más justo que aglutine al conjunto de las clases populares frente a las dificultades que desde el principio el sistema monárquico provocó boicoteando la propia democracia con tal de consolidar este régimen corrupto y vil. Para finalizar, valorar este acto como el inicio de la unidad de izquierda para poder organizar en un futuro la unidad popular.